Buenos días a todos y a todas. Señor presidente, muchas gracias por estar con nosotros, al igual que las alcaldesas de Valencia y Alicante, ¿verdad? Quiero agradeceros vuestra presencia para convivir y compartir con nosotros nuestras queridas fiestas. En un día donde se hace la entrega del premio a la mejor gallana, premio presidencia a la mejor gallana. La galleta significa mucho más que lo que simplemente vemos, y antes estaba explicándole a las alcaldesas el significado de la misma. Significa esfuerzo conjunto, significa muchas horas de trabajo, significa hacer grupo, y significa que todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, todo ese trabajo de meses se vea recompensado con el aplauso de los ciudadanos. Y para vosotros, para la Galleta 15, con el aplauso de toda la ciudad que ha considerado que vuestro símbolo, vuestro elemento festero, era el mejor de todos. Enhorabuena, porque además sois un sector ejemplo de toda la ciudad por no solo lo que hacéis en fiestas, sino la actividad que mantenéis durante todo el año. Enhorabuena, presidenta, enhorabuena a las madrinas, a la presidenta infantil. Ellos también colaboran mucho a la hora de hacer la galleta. Cada uno tiene su papel. Los más veteranos, los pequeños, los que llevan a última hora, todos contribuyen a hacer esa galleta que hoy es orgullo de toda la ciudad. Enhorabuena a todos y felices fiestas. Una vez más, muchísimas gracias por la invitación por parte del alcalde y todos los que representan la fiesta en Castellón. A estar presente es un momento muy importante que es el reconocimiento a la mejor galleta y a las enhorabuena a su presidenta, a su reina, a su presidente infantil. Y en definitiva a todos los que hacen posible que esta galleta y el resto de las galletas y de la fiesta de Castellón sea una realidad. Esta mañana para mí, además de estar en Castellón, en pleno momento de fiesta, es un día también muy especial. Como presidente de la Generalitat, hoy en el Ayuntamiento de Castellón estoy muy emocionado porque estoy con el alcalde de Castellón y con las alcaldesas de Valencia y de Alicante. Esto es muy hermoso. Esto no ocurre todos los días. Y estamos además en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, estamos celebrando lo más grande que celebramos los plenos de nuestra comunidad, Castellón, Valencia y Alicante, que son nuestras fiestas. Nuestras fiestas tienen un largo recorrido sentimental y también tradicional. Nuestras fiestas hacen compartir sentimientos a diversas generaciones. Nuestras fiestas integran a personas que vienen de otros lugares de España y de fuera de España. Y nuestras fiestas son el ejemplo más claro de qué tipo de pueblo son. Hoy la Magdalena, dentro de muy poco las Fallas, dentro de muy poco también el Escobar y el Sanual, abriendo un ciclo de fiesta dedicado a la primavera y al verano, cuando termina el invierno y cuando miramos con optimismo, alegría e ilusión el futuro, como siempre lo hacemos en nuestra tierra. También el resto de nuestros municipios y comarcas celebran fiestas vistosas, llenas de colorido, de ilusión, de pólvora, de vestidos, también de tradición, de sentimiento, de patronas y de patrones, y en definitiva, de todo aquello que representa la historia de un gran pueblo que es hermoso. Por eso, como testigo principal, a quienes representan a la fiesta, a quienes hacen posible que sea una realidad año tras año, a quienes nos permiten vivir y convivir de la forma que lo ofrecemos, hoy creo que es un día muy especial, porque los tres alcaldes de las tres capitales de provincia de nuestra comunidad están juntos, como siempre lo están, pero hoy de manera manifiesta y pública en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón. Somos un pueblo, un gran pueblo, que se hace posible todos los días, desde cada lugar de trabajo, desde cada familia, desde cada centro educativo, desde cada centro de salud, desde cada rincón de nuestra comunidad. Un gran pueblo que sabe que tiene un camino por delante inmenso, intenso, fuerte, lleno de confianza y de optimismo. Pero un pueblo que sabe que tiene que estar unido y junto. Y hoy, en esa representación máxima de las tres capitales de provincia aquí juntas, celebrando este momento tan especial, demostramos que estamos juntos, unidos, fuertes y con ganas de mirar al futuro con la mejor mirada y con la mayor de las ilusiones. Benvinguda siga la festa de Castellón. Enhorabuena a todos, a esta gallata, a sus festers, a los festers de toda Castellón, que están celebrando en este momento la segunda festa mayor, el inicio del calendario de las festas. Y como presidente de la Generalitat, orgullosísimo de que una vez al mes
les tres capitales de províncies, les tres províncies, tota la nostra comunitat, avui tenen com a capital a Castelló. I a partir d'avui també a celebrar de la millor manera possible aquesta festa. Gràcies, enhorabona i que ho passen molt bé.